¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy pastora Betsy Córdoba y esto es Mujeres Valientes. Te doy la bienvenida una vez más a estos estudios de la palabra acerca de las mujeres. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y dice que los valientes lo arrebatan. Y siento y pienso definitivamente que estos son días de valientes y también son días de violencia aquí en la tierra de todo tipo de violencia, violencia emocional, violencia cultural, violencia espiritual. Eh, estamos batallando día con día con algo que no vemos y muchas veces que no entendemos. Y es por eso que hemos hecho este espacio para poder hablar con las mujeres y para poder hablar con la iglesia de Cristo. Porque cuando la Biblia nos habla acerca de la mujer, regularmente está hablando no solamente a una persona o de una persona eh, de identidad femenina, sino que está hablando en sí de una entidad femenina, ya sea la iglesia, eh, la sabiduría o una entidad de maldad. Y cada una de las cosas que la Biblia menciona debe de ser considerada y debe de ser sopesada. Eh, cuando tomamos el tiempo para considerar qué vamos a hablar en estos pequeños segmentos, siempre pensamos qué es lo que va a ser de más valor. Y en el segmento anterior estuvimos hablando acerca del pacto familiar. Y creo que tratamos de comprimir la mayor información en ella y te invito a ver ese segmento. Y hoy quiero tomarme un poquito más de tiempo para extender lo que el Señor estaba haciendo. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, lo hace a base de quién es Él, de quién es Dios, y lo hace a base de promesas. Eh, toma a Abraham y empieza a prometer varias cosas sobre su vida, y Abraham actúa en fe. Eh, creyéndole a ese Dios que se le manifestó, empezó a caminar, y uno de los primeros pasos y. Una de las cosas más valiosas que nosotras como mujeres y el pueblo de Dios cristiano como la novia de Cristo puede hacer y tener es tener fe y actuar en raíz de fe. Entonces si el Señor nos dice en la palabra que Él ha hecho un pacto y que nosotros somos su pueblo, debemos de tomar ventaja y llegar a conocer qué quiere decir Dios con que nosotros somos su pueblo. Y quisiera que leyéramos juntos el libro de Jeremías capítulo 31 versículo 2 y dice así. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Mira lo que está pasando en este, en este versículo. Israel estaba en busca de reposo. Y yo no sé si tú, mujer, estás en busca de reposo. Eh, reposo no significa que no vas a trabajar, reposo significa que vas a tener paz en todas las actividades que estás haciendo. ¿Y de dónde se genera la paz? ¿De dónde se, se o, obtiene ese sentido de seguridad, esa certeza de que todo va a estar bien? Nosotros sabemos que solo lo podemos obtener de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que solamente teniendo un pacto con él, la Biblia nos garantiza que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. La Biblia también nos dice que el Señor tiene bien, planes de bien y no de calamidad para nosotros. Pero eso es quiénes son nosotros, quiénes son los que reciben esas promesas, el pueblo de Dios. Lo dice el Señor. Eh, antes de este versículo, eh, en el versículo 1 de Jeremías 31, el Señor está diciendo, en aquellos tiempos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Creo que la iglesia debe de entender que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Estamos en medio de sociedades que están cambiando continuamente su forma de ser, su forma de parecer y conforme va aumentando la ciencia verdaderamente va aumentando la maldad y verdaderamente se está enfriando el amor de muchos. Y nosotras como mujeres somos llamadas a buscar el reposo y entonces nosotros al buscar el reposo que es Jesucristo, Cristo, vamos a encontrar la gracia y vamos a escapar de esa espada que está aniquilando a la humanidad. Eh, dice el Señor que vamos a ser su pueblo, que es un pueblo, y esto lo vimos en el segmento anterior, pero ahora lo quiero ver eh, detenidamente para que entendamos qué es lo que el Señor sin, quiere decirnos cuando nos dice de que Él quiere que seamos su pueblo. Es la palabra 59, 71, y dice. Es un pueblo como una unidad congregada, específicamente una tribu como las de Israel. Por lo tanto, colectivamente son tropas eh, o asistentes, figurativamente es un rebaño, es gente, son hombres o es una nación. Imagínate que el Señor nos dice a nosotros, ustedes son ovejas de mi prado, pero también el Señor habla específicamente de las tribus. Él eh, separó a estos doce patriarcas eh, dándole una identidad específica por nombre y por las características y las herencias que adjudicaba cada una de ellas, una tribu, una identidad, y cada una de ellas tuvo una herencia y colectivamente esos doce se convertían en la nación de, de Israel, en el pueblo de Dios. Nosotros sabemos por la palabra que eso nos habla a nosotros también. Entonces el Señor nos está diciendo que somos una congregación, una nación, y todos sabemos que las naciones tienen de por sí una cultura. Todo el mundo tiene cultura, eh, y sin importar la educación. La cultura no está eh, relacionada con la educación didáctica, sino que con la educación de las familias y de los antepasados van pasando valores y principios. Entonces, el diccionario dice que cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, Modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Eh, el Señor estableció para el pueblo de Israel una manera de enseñanza. Eh, fue tan específico él que decía, estas reglas las van a clavar en las puertas, en los dinteles, y las van a repetir a sus hijas y les van a contar lo que ha pasado. El Señor estaba armando una cultura eh, dentro de su pueblo, pero nosotras sabemos las mujeres y la iglesia sabe que la sociedad que el mundo que lo que maneja el poder que maneja el mundo ha acelerado su educación para nuestros hijos y están bombardeando su mente su corazón sus sentidos con todo tipo de formas para influenciar la forma en que ellos piensan eh, la cultura de ellos está cambiando y parecería en momentos que se nos van de las manos eh, porque van muy acelerados. Pero yo pienso que la palabra de Dios es poderosa y si nosotras somos valientes y nos enriquecemos de la palabra de Dios, no va a haber argumento del mundo que tú no puedas contrarrestar porque tu cultura es una cultura que no es de la tierra, tu cultura es una cultura que viene del cielo. Lo que el Señor estableció alrededor de su pueblo garantiza la supervivencia y garantiza la restauración de su gente. ¿Qué es lo que hace una cultura? Establece una visión. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas diferentes grupos culturales, aún con respecto a la cultura dominante. Recientemente nosotros eh, tuvimos un evento aquí en la iglesia eh, Benecer San Francisco en donde vinieron diferentes personas de origen guatemalteco. Eh, nosotros, yo soy guatemalteca y el ministerio, como ustedes saben, es de origen guatemalteco. Eh, y acá en San Francisco vinieron diferentes personas y tuvimos la visita de un grupo eh, guatemalteco de eh, el grupo Mam, eh, el grupo Maya Mam. Y verlos es algo precioso, ver la forma en que se han unido en un territorio acá en el área de la bahía y continúan con su lengua con su forma de ser familiar, su forma de gobierno en sí, eh, ellos como una gente, como una nación dentro de una nación, han logrado permanecer unidos y dominar eh, el área en donde están, a tal punto que están recibiendo beneficios colectivamente, pero ellos están manteniendo y está sobreviviendo acá la cultura mayamán. ¿Por qué se da eso? Porque hay valores, porque hay respeto a una autoridad, porque se continúa, hay una continuidad. Y el hecho de que ellos sostengan su cultura no los limita a la educación o la cultura didáctica. Eh, conocemos a muchachos que están acá en la Universidad de Berkeley sacando maestrías en sociología, sacando maestrías en comunicaciones, teniendo una radio acá. Entonces, no se trata de que una cultura te va a limitar. Eh, pero sí te va a dar forma a tu manera de pensar y cómo tú vas a aplicar la enseñanza que tú vas a recibir en el mundo. ¿Qué hacemos nosotros como padres, como madres cristianas? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos puedan continuar con lo que el Señor nos, da, nos ha dado? ¿Y qué hacemos para limpiar? en la cultura del reino de los cielos, porque aquí es donde nosotros vemos que hay mucha influencia eh, humana dentro de lo que nosotros creemos que está escrito en la palabra de Dios. Dice la, la palabra en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menosprecia a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Eh, no puede haber una dualidad en nosotros, no puede haber una dualidad en nuestros hijos, una dualidad mental sino que su primera base, su fundación eh, como individuos tiene que ser basado en la palabra de Dios. Estoy estudiando un tema que espero poderte lo dar en el siguiente segmento y, y estamos hablando acerca eh, de la genética, de la epigenética y las cosas que se pasan y que lo vemos manifestado en la personalidad, en las costumbres, en cómo se mueve e incluso el color de cabello de una persona. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para escribir sobre la genética? Ética que Dios nos dio, valores y principios que van a determinar salud física, salud emocional eh, y salud espiritual para nuestras generaciones. Hay mucho que nosotros tenemos que hacer, hay mucho que tenemos que cambiar. Pero, ¿qué más nos dice la palabra del Señor acerca de la cultura que se maneja en la cultura del reino? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber que son nuestros valores de acuerdo a la palabra de Dios? Dice en segunda DE Timoteo 1:9 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Nosotros somos eternos, venimos desde la eternidad y traemos una gracia que se nos extendió desde la eternidad. Nuestros valores son de origen eterno, de origen celestial. Dice Jeremías 31, 3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Mira lo que el Señor establece a ese pueblo. Le dice, tú vas a ser mi pueblo. Te, va, yo, tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. ¿Y qué es lo que va a haber dentro de ese pueblo? El Señor dice que va a tener amor eterno. Y ese amor eterno dice que lo que conlleva es que nos atrae con misericordia. ¿Será que en nuestro hogar se mueve el amor? ¿Será que en nuestro hogar se mueve la misericordia? ¿Cómo es que tú atraes a tus hijos? ¿Cómo es que la iglesia atrae a sus hijos? ¿Será que la iglesia está trayendo a la gente con misericordia y con ese amor eterno? ¿O será acaso que lo que estamos sufriendo es violencia interna dentro de nuestros hogares y dentro de las iglesias? Esa eh, palabra. Eterno es para siempre, pero fíjate que el antónimo de eterno dice que es algo efímero, es algo breve, eh, dice que es fugaz, que es perecedero, que es pasajero, que es momentáneo, eh, que caduca, eh, es algo fugitivo, es algo precario, es algo corto, es conciso, es escueto. Todo eso es eh, un antónimo de la palabra eterno. El amor de Dios es eterno, es estable, es firme, es fiel, no varía. Y una de las cosas que nosotros vemos en la sociedad ahora es lo corto que es el amor. Eh, en primer lugar, le llaman amor al sexo, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Eh, es parte, eh, creo que la intimidad es parte de la expresión del amor pero el amor de Dios es estable. El amor de Dios extiende misericordia, cuida, restaura, eh, limpia, lava, eh, le devuelve valor a la persona. Al contrario, tú escuchas las canciones con que enamoran ahora a nuestros hijos e hijas y tú puedes darte cuenta de que no solo es algo escueto, sino que también es algo denigrante. Entonces es parte de nuestra cultura, dentro de nuestra casa, hermanos, debe de ser el amor. Parte de la cultura de nosotras como mujeres debe de ser la misericordia. ¿Cómo atraes? Atraes a gritos, atraes enojada, atraes violentamente, atraes con trampa, ¿Eh? atraes con manipulación o atraes con misericordia y atraes con ese amor permanente que es de Dios porque eso es cultura del reino de Dios. ¿O es que acaso hay violencia? ¿Es violencia o es amor? Eh, la violencia dice que es injusta, que es falta, que oprime, eh, que tra trae un maltrato. Sin embargo, eh, el amor dice que atrae, es amigable, es tierno, es amante, es seguro. ¿Qué es lo que se mueve en tu casa? ¿Qué otra cosa habla el Señor acerca de ese amor maravilloso? Dice, por eso te he atraído con misericordia. Si vemos anteriormente, parte de lo que dice él es, con amor eterno te he amado y por eso te he atraído con misericordia. Esa palabra misericordia dice que es la palabra amabilidad, piedad, dice por implicación hacia Dios, como que, eh, también refleja belleza, favor, una buena acción una persona bondadosa, amorosa, eso es lo que deberíamos de nosotros mostrar cuando estamos hablando de lo que se mueve en nuestro hogar. ¿Será que eres bondadosa? ¿Será que muestras una belleza? ¿Será que hay favor en ti? ¿Será que los de tu casa dicen, "Oh, Viene ya mi mamá o viene mi hermana o viene mi hija y, y llevas tú contigo la expresión de la misericordia de Dios o será que tú estés llegando con violencia? Dice Salmos 17.7, muestra maravillosamente tu misericordia. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. ¿Será que nosotros somos refugio? Porque si somos hechos a imagen y semejanza del Señor, nosotros mismos deberíamos también ser un refugio. Eres tú, mujer, un refugio para tu casa, para tu hogar. Eh, y vamos a tratar en otro momento de lo que nos sucede a nosotras como mujeres. Porque la Biblia dice que nosotros somos también vasos más frágiles eh, y que debemos de ser tratadas con cuidado. Y yo sé que muchas de nosotras hemos sufrido de violencia. Pero en este momento le estoy hablando a la mujer valiente, a la mujer que es proveedora de un entorno cultural eh, alrededor de los suyos, esa mujer que nutre, que abraza, que provee y que sustenta, ¿de qué forma lo está haciendo? Porque la misericordia de Dios se demuestra siendo un refugio. Eh, muchas veces por la cultura de la tierra en donde estamos, de la nación en donde estamos, somos forzadas eh, por nuestras creencias culturales a tratar mal a nuestros hijos, a rechazarlos. Eh, a veces el pecado, eh, por rechazar el pecado rechazamos a nuestros hijos y no debe de ser de esa manera. Si tú encuentras a tu hijo, a tu hija en una situación en la que tú sabes que está en medio de pecado, la misma Biblia nos dice, si alguno fuese sorprendido en pecado, ustedes los espirituales restauradlo con un espíritu de mansedumbre. Sin embargo, la religión y el legalismo ha llevado a muchas madres, a muchos padres a ser portadoras de violencia y de rechazo en contra de sus hijos. Ahora no te estoy hablando de solapar no te estoy hablando de fomentar el pecado, te estoy hablando de que ames a los de tu casa. Te estoy diciendo que seas misericordiosa, que tengas un espíritu de mansedumbre y cuando vas enseñando la palabra la vas enseñando con amor. Porque todos tenemos un impacto del pecado, todos tenemos algo de lo que nos debemos de restaurar. Algunos manifiestan sus raíces de una forma más evidente o más escandalosa ante los ojos de los demás, pero todos nosotros necesitamos de la gracia bendita de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que impartir también la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo es que el Señor atrae? Él atrae con misericordia. Si Dios te atrajo a ti con misericordia, ¿por qué no atraes tú a los tuyos con misericordia? ¿Qué otra cosa es la que nosotros vemos? El amor va unido a la verdad. Dice Salmo 26:3, "Porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado." La misericordia se acompaña de la verdad. Muchas veces tú vas a ver ese tipo de, de principios, ese tipo de parejas que se hacen eh, en la palabra de Dios. En este caso estamos hablando de que el amor va acompañado de la verdad. Entonces, porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado. Dice Salmo 40, 11. No me niegues, Señor, tu misericordia. Que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Entonces mira cómo se une ahí la misericordia, se une el amor y la verdad. Y fíjate que el amor y la verdad son protección. Entonces no me niegues tu misericordia, no niegues la misericordia en tu casa. Cuando tú te haces portador de ese valor que es del Señor, el valor de la misericordia, el valor de la piedad y de la bondad, eh, vas a inmediatamente ver que se manifiesta en tu vida el amor como protección. Y la verdad como respaldo de ese amor. Porque mira, tú le vas a decir a tu hijo o a tu hija, te amo. Tú sabes que te amo. Pero la Biblia dice esto y esto, amor. Y también dice el Señor que como esto es verdad, también esto es verdad. Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué hay? Hay un Salvador. Hay uno que redime, hay uno que, que restaura, hay uno que paga el precio. Entonces tu mensaje va a ser acompañado con misericordia, va a ser acompañado con amor, va a tener la verdad de la palabra, pero también va a traer la esperanza de la salvación. Y conforme tú vas agregando valores a tu casa, esa casa se va a convertir en un refugio del cual tus hijos, tu cónyuge, tu familia no va a querer salir porque vas a ser un pueblo y la cultura de tu casa va a ser algo que otros van a querer repetir. Dice eh, también la justicia acompaña la cultura que nosotros debemos de tener como pueblo de Dios. Salmo 36, 10 dice, continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Entonces la misericordia también entonces nos conlleva, nos lleva a la justicia. ¿Será que tenemos justicia nosotros en nuestra casa? ¿Y qué justicia es? ¿Es la justicia del hombre, la justicia tuya, la justicia de tu mamá o de tu papá o es la justicia de Dios? Porque fíjate que la justicia de Dios es tan preciosa que Él nos justifica. Dice que somos justificados por Él. La Biblia dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Pero cuando nosotros tomamos la justicia del Señor, entonces nos encontramos con la sangre de Cristo, nos encontramos con la verdad de que entendemos que solamente a través de Él podemos ser justificados. Dice Salmo 51.1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Entonces, ¿qué otra cosa te va a llevar la misericordia? Te va a llevar a entender que conforme a la compasión de Dios va a haber un borrar de transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Es cuando tienes una regla, eh, tienes una ley, algo que el Señor dijo, esto no se hace, y por alguna razón eh, tu hijo transgrede o tú o tu cónyuge transgrede, o sea, se equivoca una primera vez eh, en eso que no debía de cruzar. Se borra, se perdona, eh, se, se da vuelta a la página, se habla y se dice esto no va a volver a pasar. Porque así como el Señor borra tus múltiples transgresiones, tú vas a querer borrar la de los que están de tu casa. Eso nos va a garantizar a nosotros que nuestras familias sean, eh, que perduren, que no sea algo efímero, algo que se termina pronto, sino que sea algo duradero. ¿Cómo es que tú puedes manejar? Por ejemplo, la infidelidad del cónyuge de tu hijo o de tu hija. ¿Qué haces tú como padre, como mujer valiente, cuando se acerca tu hijo o tu hija y te dice, ¿sabes qué? Mi esposo o mi esposa me fue infiel. ¿Qué haces? ¿Destruyes ese matrimonio? ¿Odias? ¿Quieres tomar venganza? ¿Le dices a tu hijo o tu hija que guarde rencor? ¿O lo llevas al a, a, a perdonar ese pecado? ¿Lo llevas a entender la misericordia? ¿A entender la justicia de Dios? Te acercas con amor a aquel que, te, que transgredió o pecó para que haya una restauración, porque esa es la cultura de, de nuestro Señor. Somos eh, receptores continuos de la misericordia de Dios y eso es lo que debemos de reflejar. Dice Romanos 5, 20 y 21, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice Génesis 47-29, ya cerrando los últimos minutos del programa, cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he agrado, hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia. Por favor, no me sepultes en Egipto. Hay un trato de bondad de los hijos hacia los padres. Hay un entender. Hay un promesas de los hijos hacia los padres. Le dice: Pon tu mano en mi muslo y prométeme, trátame con misericordia y con bondad, con fidelidad. Él no se quería quedar ahí enterrado. Y me pregunto cómo está la iglesia y cómo están los santos de la iglesia, las mujeres de la iglesia, tratando a sus padres. En Ruth 1.8 vemos a una mujer preciosa, un ejemplo maravilloso, y dice, y Noemí dijo a sus dos suegras, id, volveos a la, a cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras lo habéis tenido con los muertos y conmigo. Y ya sabemos la historia. Sabemos que Ruth trató con bondad a su suegra, con misericordia. Esa mujer saltó generaciones, rompó, rompió lazos de iniquidad, destruyó su, su lazo con la cultura que traían de su, de su descendencia y se injertó en la cultura del reino de Dios al mostrar todos los valores que ella había aprendido de, de Noemí. Dice que el amor es leal. Primera de Samuel 28 dice, ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu Padre, mátame tú mismo. Hay una lealtad, hay lealtad. El amor debe ser leal. No podemos nosotros decir que amamos y estar traicionando o estar vendiendo o estar devaluando lo que tenemos. Ya sea que sea una congregación o tu hogar, debemos de nosotros manifestar estos favores del Señor. En Génesis 39, 21 dice: Y el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara el favor del guardia de la cárcel. Y después vemos en Esther 2, 17: dice, El rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella dio gracia y favor delante de él. ¿Hay favor? ¿Será que tú estás.? mostrando favor será que cuando tú miras a los miembros de la congregación los miembros de tu casa los miembros de la sociedad será que tú reflejas ese favor que tú has recibido de parte de dios todos estos son valores que nosotros encontramos en esa cultura que dios quiere para su pueblo y nosotras como mujeres valientes mujeres que somos hijas de dios debemos de manifestar esto nuestro carácter debe ser distinto a los de las mujeres de allá afuera Ahorita mismo se está batallando la identidad de las mujeres. El enemigo quiere destruir completamente ese vaso más frágil, ese vaso que potencializa la semilla, lo quiere destruir para que no haya edificación. Pero si tú eres una mujer valiente, Dios te llamó a edificar tu casa. Y hoy te insto a que si tú eres parte del pueblo de Dios, tu vida, la vida de los tuyos, pueda recibir el beneficio de estos valores, que tú te conviertas en una edificadora de tu casa, que no haya más destrucción y que muchos alrededor tuyo sean los que vean y digan, esa es una mujer valiente, esa es una iglesia diferente, es una iglesia valiente, porque ahorita se requiere de valentía, de no ser como los demás, sino que mostrarle al mundo que nosotros somos luz que nosotros somos valientes. Yo quiero invitarte a que tomes estos versículos, los medites en tu casa. Que Dios te bendiga y hasta el próximo mujeres valientes.